la crucifixión. Que reinaba en nuestros corazones ha desaparecido. Partamos a la tumba de Jesús. Nuestro dolor es infinito, pero en sí le vemos por última vez. Nos reconforta y nos dé fuerza para comprender que su misión en este mundo ha terminado. Solo venimos a perder el tiempo aquí. ¿A qué venimos aquí? Esto es una deshonra. Sí, pero nuestro deber es obedecer las órdenes del presidente Pilato. Solo debemos obedecer. Así que aquí permaneceremos hasta que se cumpla el tiempo dispuesto por esos locos sacerdotes. Tiene razón. ¿Y a qué hemos venido, hombre, nosotros? De no cumplir, ya sabéis el castigo, por el abandono de una guardia. Esos castigos. Para esto hemos venido nosotros. Solo los judíos son capaces de colocar centinelas alrededor de un cadáver. ¡Fanáticos! Afortunadamente, este plazo terminará en breve. Tiene razón. Sí. Pronto se cumplirán los 3 días. Que tanto temor inspiraban a los doctores de Sanedrín. Claro. Pero en cuanto al sol se asome, esto habrá terminado. Tienes razón. Sería una cosa sorprendente que se cumplieran los miedos de esos viejos rabinos. Los miedos. Ya lo creo. Ver salir de su propia tumba. ¿A quién? ¡A un muerto! ¡Un muerto! Y hay que irnos. Cuídate de los castigos. Mantente al... ¿Qué esperamos? No podemos irnos. ¿Qué fue eso? ¿Han oído? Sí. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué te ríes, hombre? Sería extraño ¿qué? Que los hijos de la guerra, los leones de Tiberio, tú eres un león, se echaron a llorar de miedo como cobardes. Eres un cobarde. ¿Es lo que es? ¡Eres un cobarde! ¡Tú también eres cobarde! Ya vámonos. Falta pocas horas para irnos de aquí. Ya esperamos. ¡Alerta! ¡Alerta!
¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vayan a la sinagoga y cuenten lo que han visto. Hombre, ¿qué ha pasado? No recuerdo nada. ¿Qué pasó? Cabeza. Me mucho la cabeza. Mi cabeza. Ah. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. Ah. ¿Tú? ¿Qué sucede, hombre? Ese maldito dolor de cabeza. Tenemos demasiado vino. Estoy muy mareado. ¡Alto! ¿Quiénes son? Somos la familia de Jesús de Nazaret, el yaz en la tumba que tus compañeros custodian. Por Júpiter. Es muy temprano para que un puñado de mujeres se dirija solas a la tumba de un hombre. ¿Qué las trae por aquí? Es nuestra costumbre. Ungir el cuerpo de nuestros muertos. Traemos lienzo blanco. ¿Tú les crees? Mirra y especia. No les creo. Por favor, permítanos el paso a la tumba donde descansa. ¿Por qué no lo hicieron cuando lo trajeron? Porque los guardias solo nos permitieron entrar a depositar el cuerpo y sellaron la tumba. ¿Tú qué dices? Solo son mujeres. Déjales pasar. No hay que confiarnos. Alejandro. ¡Vigila el puente! Claro. ¿Y a esos sacerdotes? Está bien.
que se creen que se robarán. Adelante. El cuerpo de Jesús. Solo un ejército podría mover esa enorme roca. Vamos. Pero necesitaremos ayuda. ¿A dónde van? ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Jesús no está ahí. ¡No hay nada! ¡Está vacío! ¡Levántate! ¿Qué sucede? ¡Te has quedado dormido! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡No hay nada! ¡Se han robado! ¡Que no hay nada! Aquí. Alguien ha robado el cuerpo del maestro. Se han llevado al maestro. Magdalena, ¿qué ocurre? Se han llevado a Jesús de aquí. ¿Ahora qué hacemos? Vamos, Juan, vamos a ver. Esto es imposible. Está vacío, hermano. Busca bien. ¿Se han robado el cuerpo del maestro, hermano? Hermano, observa bien que el sepulcro de nuestro maestro no ha sido robado con precipitación, pues en ese caso no se habría entretenido en desatar las cintas del lienzo. Tienes razón. Cristo, pues, ha resucitado de entre los muertos. Corramos a participar. ¡Tan Fausta, nueva a sus hermanos! ¡Vamos, hermano! Thank you.
Que no te chanfríe, hermano. ¿Quién viene ahí? ¿Alguien viene, hermanos? Alguien se acerca, hermano. ¿Quién será? Estemos alerta. Bartolomé. Hermanos. ¿Quién es? Alguien se acerca. ¿Alguien se acerca? ¿Es Felipe? Sí, hermano. Es Felipe. Es Felipe. Es Felipe. Sí, es Felipe. Ya lo veo. Lo ven, hermano. Felipe, ¿te siguió alguien? No, hermano. ¿Estás seguro? Sí, puedo haberlo seguido. Claro que estoy seguro. Creo que deberíamos irnos de aquí. Deberíamos de irnos de aquí. Este lugar es muy peligroso. Tiene razón. Tiene razón, Santiago. Pero, ¿a dónde? Tadeo. ¿Qué pasa, hermano? Tadeo, dinos, ¿qué deberíamos hacer? Debemos hacer lo que el maestro hubiese querido. ¡El maestro está muerto! Cierto. Tiene razón. Eso es cierto. El maestro está muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde iremos, hermano? ¿Qué hacemos? Este lugar no es seguro, hermanos. Para nada, hermano. Debemos de irnos. Así es. No es nada. ¿Alguien seguro viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? Alguien se acerca. Es Juan y Pedro. Es Juan hermanos y Pedro. Es cierto. Son nuestros cuatro. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Qué pasa? ¡El maestro! ¿Qué? ¡Ha resucitado! ¡Sí, hermano! ¡Sí, está resucitando el maestro! ¡Es imposible! Que estuvimos en su sepulcro. Nosotros lo vimos morir. Su cuerpo ya no estaba. Hermano. Cristo. ¡Ha resucitado! Sí. Eso es imposible, sí, hermano. Debes de creer, hermano. Él lo dijo. Nosotros lo vimos morir en aquella Recuerda cruz. Muy bien las palabras del maestro. Tiene razón. Puede ser eso. Ha resucitado. Ha resucitado. El maestro lo dijo. ¿Lo crees? Cierto. No, hermano. Fuimos al sepulcro. Su cuerpo no estaba. No lo creo. Se habrán robado el cuerpo del maestro. No. Sí es. El maestro está muerto. ¿Quién viene? A eso es imposible. ¿Alguien se acerca? ¿Cómo es eso posible, Pedro? Él siempre lo dijo, hermano. ¿Quiénes son? Esto es una locura. Debes no recordar sus palabras. María. Alguien se acerca, hermano. Es María. Escuchen. Escuchen todos. ¿Qué pasa? Escuchen María. Todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? El maestro ha resucitado. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿De qué hablas? Esto es imposible lo que dice. El maestro Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué dice, hermano? Jesús ha resucitado. El maestro está muerto. Es imposible. En el camino hacia la tumba estaba un joven que me dijo: ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Jesús no está ahí. Fuimos a la tumba y vimos que habían movido la piedra del sepulcro. Esa piedra era enorme. Muy ¿Quién enorme. Pudo moverla? Vimos dentro, pero estaba vacía. Se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. Lo buscamos. Así es, hermano. Pero no estaba ahí. Tal vez se robaron el cuerpo. Robaron el cuerpo del maestro, hermano. Ha sido robado. No. Afuera del sepulcro escuché una voz que me dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? Después dijo mi nombre, Magdalena. Escucha, hermano. Fue ahí cuando entonces que vi que era Jesús. Caí de rodillas y
y levanté mis manos queriendo tocar. Y él, con su dulce voz me dijo, lo escucho. No me toques. Que aún no he ascendido a mi padre. Pero ven en busca de mis hermanos y cuéntale lo que has visto. ¿No nos creen? ¿Así que no nos creen lo que les hemos dicho? Él ha resucitado. Él lo dijo. Él mismo lo dijo. Él dijo que el tercer día resucitaría. María. ¿Tú tampoco nos crees? ¿Por qué no nos creen? Ya le hemos dicho lo que crees, vimos. Hermano. Yo hablé con él. Es cierto. El maestro ha resucitado. Él lo dijo, hermano. María. Escucha lo que dice. Vete. Estás cansada. ¿Qué imaginación? Descansa un poco, por favor. Tiene esa mujer. Seguro solo fue un sueño. ¿Qué está diciendo? ¿Imaginación? ¿Qué dices? ¿Su muerte fue imaginación? No lo fue. No lo fue. Yo vi morir. ¿Pero qué cosas dice? Yo estaba ahí. El maestro está muerto. ¿Qué dices? Yo le lloré a sus pies. También nosotros. Todos lo vimos. Eso es cierto. El maestro está muerto, hermano. Sí, hermano. Mira. Recordemos las palabras del maestro, hermano. Así es. Porque no lo crees, Tomás. No lo sé. Realmente. ¿Por qué no lo crees, Pedro? No lo creíste. Todos los milagros. Cuando resucitó a Lázaro. Eso es cierto. Tienes razón. Nosotros estuvimos ahí contigo. Sí, estuvimos ahí. ¿Tampoco lo creíste? ¿Qué te pasa? ¿Tú en verdad creíste esta historia? Claro que le creo. ¿Qué te sucede, Tomás? Recuerdo muy bien las palabras del maestro. Lo dice. ¿Eres un incrédulo? ¿Alguno de nosotros le creyó? Claro. Yo le creí. Él lo dijo, hermano. ¿Qué le ocurrió? ¿Tadeo? No lo sé. ¿Crees tú en esa historia? Sí, le creo, hermano. Simón, ¿le creís? Todos le creemos. ¿Qué te pasa? Créelo, Andrés, hermano. ¿Crees tú en esa historia? Creo. ¿Pero cómo pueden creerlo? Porque lo dijo, todos hermano. Todos lo creemos. Pedro. ¿Crees tú en esa historia, Pedro? Sí. Ahora comprendo muchas cosas. Todos comprendemos muchas cosas. ¿Pero cómo puedes creerlo, Pedro? Porque yo estuve en el sepulcro. Porque ella lo dijo. Eso es cierto. Porque él quería que así fuese. Así es. Así es. Él quería que todo pasara como estaba escrito. Así es. Yo siempre he creído en él. Él lo dijo, hermano. Pero Pedro, todos creímos. Tú le negaste. Todos creímos. Y le negaste 3 veces. Esto es verdad. Es verdad. Eso es cierto. Tiene razón. Así fue. Se arrepintió. Hermanos, si yo no veo en mis manos, ¿qué dices? Es lo que dices. Es lo que dices. La hendidura de los clavos. Escucha lo que dice. Y no meto mi dedo. ¿Por qué dices eso? Sucede. En el agujero que en ellas hicieron. Y mi mano. En la llaga de su costado. ¿Qué dice? Les digo, hermanos. ¿Qué? ¡Que no creeré! ¿Qué te pasa? ¿Qué le ocurre? Es un incrédulo. Eres un incrédulo, Tomás. ¿Acaso no recordar las verdades hechas en tu nombre? ¿No lo ven? ¿Por qué dice eso? Eres un incrédulo. Es un incrédulo, Tomás. No seas incrédulo, Tomás. ¡Sí! Lo negué. Sí, eso es cierto. Porque soy un cobarde. Todos lo somos. Todos los fuimos. Todos somos unos cobardes. Todos. Así es. Todos fuimos. Eso es cierto. Todos lo somos. Acusamos a Judas de ser un traidor. Tiene razón. Sí. Pero todos lo traicionamos. Todos lo hicimos, hermano. Eso es cierto. No hicimos nada. Todos lo abandonamos. Así es. Así es, Pedro. Claro. Al menos el Sanedrín que lo condenaron. No lo conocían. Lo dejamos morir. Estamos cansados todos, hermano. Los romanos que lo mataron. Debemos dormir. Tampoco lo conocía. No, nadie, sí, hermano. Nadie lo conocía. Pero nosotros. Así es. Nosotros, hermanos. Caminamos con él.
Así es. Eso es cierto. Así fue. Así fue. Tiene razón. Convivimos con él. ¿Estás escuchando, Tomás? Es una locura. Sabíamos que maestro está muerto. Así es. Eres un incrédulo, Tomás. Y aún así le traicionamos. Hermanos, no lo veis. Tomás. Hermano. Si me preguntáis si creo que ha resucitado. Sí lo creo. No sabemos por qué no cree. Ya que sé de corazón que él no nos abandonará. Él nunca lo haría. Está muerto, hermano. Es un hombre de poca fe. Y que me ha perdonado. Eso el maestro falta. Dijo que que nos ha perdonado a todos. Así es. El maestro está muerto. Tener fe en el maestro. Con su sangre ha borrado todos los pecados de la humanidad. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú en esa historia? El maestro está muerto. Se acerca un hombre. Ven, Tomás. Cristo fue amado por todo el pueblo. Eso es cierto. Así es. Así fue. El pueblo lo amaba. Los fariseos. Sí, han cometido un crimen horrible. ¿Por qué no lo entienden? Han hecho. Créelo, hermano. Eso es increíble. La maldición de Dios. Tarde o temprano. Caerá sobre la tierra de Israel. Así es cierto. Sí, será. Eso va a pasar. Él lo dijo. Eso va a pasar. Él lo dijo. Jesús Nazareno. Era un hombre sin igual. Así claro. Es. Nuestra pérdida. Ha sido enorme. Demasiado y dolorosa. Enorme. Si por lo menos hubiéramos tenido el valor de morir junto a él. Fuimos unos cobardes. No lo tuvimos. Eres un incrédulo. Somos unos cobardes. No estuvimos con el maestro. Lo dejamos solo. Tuvimos que estar en esa cruz nosotros. La paz sea con vosotros. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Pero de qué habláis, hermanos? ¿Hacéis mal? Veo que la duda se enverga aún en vuestros corazones. Hermano, así es, hermano. ¿Hacéis mal? Cree todo lo que os digan del maestro. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo aquí? Es adulto, no sé. Pero. No sé. Pasado. Sentados y compartís el pan con nosotros. Estemos alerta, hermano. Sí, hermano. Tomás. Así ya lo hemos vivido, hermano. Es mi cuerpo. Esas palabras. Esas palabras. Escúchalo. Estamos cansados, hermano. Debemos dormir. ¡Es el maestro! ¿Será el maestro? El maestro está muerto. No, Tomás, no eres el maestro. No. ¿Quién es Pedro? Necesito ver estas señales. Porque eres un incrédulo, Tomás. Creen eso. Es el maestro. Debes creer. El maestro dijo que vendrían muchos en su nombre. No, hermano. Ha resucitado. Déjenme en paz. ¿Qué te sucede, Tomás? ¿Cómo puede ser tan incrédulo? Eres un incrédulo. Eres un incrédulo, Tomás. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a vuestro hermano? Tú estuviste con él. Vamos, tan incrédulo. Ten fe y cree. Necesito ver esas señales. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué estás diciendo, Tomás? Estuviste junto a él todo el tiempo. No seas incrédulo. ¿Por qué es incrédulo? Eres incrédulo. El maestro dijo créelo, hermano. Que vendrían muchos en su nombre. No seas incrédulo. Créelo. ¿Qué te sucede? Cree, hermano. Debes de creer, Tomás. ¿Qué les pasa? Le hace falta creer. Estamos cansados. Se equivocaba, hermano. Tienes que creerlo. Tienes que anda. Creer. Vamos, Tomás. Son ilusiones hermano. De nosotros, hermano. Ten fe. Recuerda lo que dijo. Es cierto. Todo se cumplió. Escucha. Porque es tan incrédulo. No lo sé, hermano. Así es. Alguien se acerca. Alguien se acerca. Estemos alerta. Vamos. Hay que estar alerta. Este es un lugar muy peligroso. ¿Quién será? ¿Quién será, hermano? Está de alerta. Está de alerta. ¿Quién viene ahí? Es el hizo. Sí. Es el tranquilos, hermanos. Juan, ¿quién es? No pasa nada, hermanos. ¿Crees tú esa historia? Claro que le creo, hermano. Es el hijo. Tienes es que creer. ¿Cómo puedes creer? El maestro dijo que vendrían no muchos no en sé. Tu nombre. Es cierto, es el hijo. Pedro.
Juan, discípulos de Jesús. ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, Eli? Mis compañeros y yo hemos visto al maestro. ¿Lo ves, hermano? Está diciendo, el maestro, Tomás, ha resucitado. ¿Has oído, Tomás? Te lo hemos dicho, hermano. ¿Tú me crees? ¿Tadeo? Sí, te creo, hermano. ¿Pedro, me crees? Claro que te creo, hermano. Vamos para ver al maestro. Vamos, Tomás. No estás incrédulo. No seas hombre de poca fe. Tomás, estamos cansados. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudas que no lo hemos visto? ¿Sigues incrédulo? El maestro dijo que vendrían muchos en su nombre. Te creo. Pero todo lo que profetizó se ha cumplido. Y hoy es el tercer día. Así es, y ha resucitado. Es muy peligroso. Ha resucitado el tiempo. Me sorprende las palabras. Se ha cumplido todo. Ya que tú presenciaste sus milagros. Le hace falta fe, hermano. ¿Y no crees que haya resucitado? Fe. Necesito ver esas señales. Qué incrédulo eres. Acompáñame. Qué incrédulo es, Tomás. Y lo verás. Peligroso, Pedro. Créelo, Tomás. No, hermano. Vamos, Tomás, por favor. Es un incrédulo, Tomás. Te seguimos, Eli. Por favor. Vamos. Andando, Tomás. Hay que seguir. Esto es una locura. Vamos, Tomás. Qué incrédulo es, Tomás. No estás tan incrédulo, Tomás. No. Compruébalo tú mismo. Pedro, acompáñame. Vamos, hermano. ¿Qué estás diciendo, Eli? Andando. Vamos, hermano. Ya te he dicho que mis compañeros y yo lo hemos visto. El maestro ha resucitado. Debes creerlo, hermano. ¿Qué les pasa, hermano? Lo ha visto. Debes de creer, hermano. Ten fe, hermano. Esto es muy peligroso. Ten fe. Créelo, lo que dijo María. No seas incrédulo, no lo creíste. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no lo cree? El maestro está muerto. Lo que dijo se ha cumplido. Más. Pero hoy es el tercer día. Y él lo profetizó. Que resucitaría. Necesito al tercer ver esa día. ¿Tienes verdad? Es que acaso no recuerdas la palabra fe del maestro. No sé si regresemos, hermanos. No, vamos, hermano. Tomás, por favor. Debes de comprobar lo que todos te hemos dicho. ¿Por qué está el maestro está muerto, hermano? No, hermano. ¿Qué le sucede? ¿Cómo puede creer? Si día, hermano. Claro que te creo, hermano. Yo creo muy bien en las palabras del maestro. Todos lo acuerda todas aquellas. No, duda, Tomás. ¿Por qué es tan incrédulo, Tomás, hermano? No, hermano. No seas incrédulo. Recuerda, ¿por qué es tan incrédulo? Cura, hermano. Hombre de poca fe. No seas incrédulo. No tengas miedo. No tengas miedo, Tomás. Ten fe. Créelo, Tomás. Ten fe. Me sorprende tu duda, Tomás. Hace falta fe. Necesito ver esas señales. Debes de creer. ¿Y no lo crees? Vamos a ver. Pedro, tú lo necesitas. Es un incrédulo, hermano. Pero yo siempre. Compruébalo tú mismo. No seas incrédulo. Esto es una locura. Lo que dijo es la única señal. ¿Qué le pasa a Tomás? No sé, hermano, no lo sé. No tengas miedo. El maestro dijo que vendrían muchos en su nombre. Al tercer día. Nadie puede vencer a la muerte tan fácilmente. Más que Jesús. ¿Acaso no crees en el maestro? El maestro está muerto, hermano. ¿Acaso no creíste en todo lo que él nos dijo? Él lo dijo, hermano. ¿Cómo puedes creer esa historia? Yo no creo. Nosotros seguimos sus pasos, Tomás. Fuimos con él. Tomás. Creemos en él porque presenciamos sus milagros. Así es, hermano. Estuvimos así es, hermano. Tiempo, lo mismo, Tomás. Así es, no. Acompáñalo. Esto es una locura. Debes creerlo. Deberíamos regresar. No, hermano. Le hace falta fe a Tomás. ¿Cómo pueden creer esa historia, hermanos? ¿Dónde vas, Tomás? Él lo dijo. Créelo, Tomás. Acompáñame, por favor. Tomás, cree. No tengas miedo. No tengas miedo, Tomás. Estamos muy cerca, Tomás. Felipe. No seas incrédulo, ¿crees tú hermano. En esa historia, hermano? Claro, hermano. Siempre he creído en el maestro. ¿Qué no seas incrédulo, hermanos? Hermano. No sé por Tadeo, la duda estamos día, cansados. Hermano. Tú presenciaste sus milagros. Mateo. La multiplicación de los panes. ¿Tú les panes, crees, Mateo? Los peces. Sí, sí le creo, Tomás. Sí le creo. ¿Por qué no cree? Bartolomé. No seas incrédulo, hermano. ¿Crees tú esa historia, no sé, Bartolomé? Hermano. Claro que lo creo. El maestro está muerto. Pero ha resucitado. ¿Por qué no crees, Tomás? Él lo dijo. Tú mismo nadie puede vencer a la muerte tan fácilmente. Ven, él lo dijo. Acompáñame. Deberíamos regresar. Estás nervioso, Tomás. Vamos, hermano. Estás nervioso, Tomás. No tengas miedo. Le hace falta fe, hermano. Demasiada fe. Tienes que creer, Tomás. Lo seguimos. Recuerda muy bien. No es posible que el hermano no crea. Todo lo que hizo el maestro por nosotros. Es un incrédulo. Así le pagarás. Pero el maestro está muerto. No, él hermano. Dijo. Él dijo ya que resucitaría al tercer ha resucitado. Día. ¿Qué les pasa, hermano? Créelo, hermano. Son ilusiones de nosotros. Créelo, Tomás. Hermano. Son ilusiones. Estamos incrédulo, Tomás. Vente. Sí, hermano. Vamos. Yo lo estoy. Necesito ver esas señales.
Acompáñanos a verlas. Acompáñanos. Tú mismo lo vas a ver. Ya te he dicho que mis compañeros y yo lo hemos visto. Lo que dijo Magdalena. Te escucho. ¿Por qué no cree Tomás? Nadie puede vencer a la muerte. No sé qué es lo que quiera. Así es. El maestro lo dijo, Tomás. Has de estar cansado. Es eso. Seguramente, hermano. Estamos cansados. Acompáñame. Son ilusiones de nosotros. Tomás. No. Ya te he dicho que no. Mis compañeros y yo lo hemos visto. El maestro ha resucitado. ¿Qué les pasa, hermano? Tú presenciaste sus milagros. Sí es. Y me sorprende tu duda. Pedro. Vamos, anda. ¿Crees tú eso? Estamos en poca fe, Tomás. Le creo. ¿Por qué si no tengas miedo, hermano? El maestro está muerto, hermano. Recuerda que siempre hemos llegado al vamos, nosotros lo dejamos. Acompañado. El maestro nunca se equivocaba. Hemos llegado, hermano. Sube, Tomás. Andando. Hermanos, no tengas puede miedo. Ser peligroso. Vamos, no, Tomás, por favor. Vamos. Y lo verás. No tengas miedo. Vamos. Créelo, hermano. Va a estar cansado, hermano. Incrédulo. Son ilusiones de nosotros, hermano. Es un incrédulo, Tomás. Aquí hemos visto al maestro. Pero el sepulcro está vacío, Eli. Ya te he dicho que el maestro ha resucitado. Hoy se cumple el tercer día. Necesito ver esas señales. Pronto la verás. El maestro dijo que vendrían muchos en su nombre. Sigue sin creer. ¿Qué les pasa, hermanos? Deberíamos regresar. Juan, créelo, hermano. Claro que te creo, hermano. Ten fe. Mateo, ¿me crees? Ten fe, Tomás. Claro que te creo. Andrés, ¿pero cómo ¿me crees? Puedes creer esa historia, sí, hermano? Bartolomé. Todos lo creímos. Me sorprende tu duda, Tomás. ¿Por qué no crees, Tomás? Claro que le el creo, hermano. Está muerto, Eli. Es un hombre de muy él poca fe. Él ya ha resucitado. Es que no recuerda. ¿Cómo las pueden palabras, creerlo, hermano? Es muy incrédulo. Eres un incrédulo, Tomás. Que él resucitaría. Al tercer día. Ese Tomás. Se lo dijo, hermano. El maestro dijo que vendrían muchos palabras. En su nombre. Él dijo que al tercer día resucitaría, hermano. Eso es cierto. ¿Qué les pasa, hermano? Exacto. Es un hombre de poca fe. Deberíamos regresar. No, ¿por qué te niegas ¿qué a creer? ¿Qué le pasa, Tomás? El maestro está muerto. Todos estuvimos aquí en yo. Cada milagro que ha hecho. Vimos al maestro. Ese viento. Y ese es muy peligroso este lugar, hermano. Mira. Observa. Esa luz. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué ocurre? Acércate, Tomás. Vamos. Vamos, Tomás. ¿Qué ocurre, hermano? Hermanos. Son ilusiones de nosotros, no, Tomás. El maestro está muerto. Créelo, hermano. Recuerda. Esa luz que lastima. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el maestro. No puede ser cierto. Es el maestro. Es el maestro. Tomás. Eli tenía razón. Es el maestro, hermano. Esto ¿ven? No puede ser cierto. La Eli paz. Tenía razón y no lo creíamos. Así es. Sí, tiene razón. Él lo dijo. Sea con vosotros. Yo soy. Esto no puede ser. Mírenme. ¿Me estás viendo, hermano? Y no teman. Acércate a tu maestro, Tomás. Anda. Mete aquí tu dedo. Examina las llagas de mis manos. Ahora la del costado. Y no seas ya más tiempo incrédulo, sino fiel. Perdón por mi duda. Señor mío, el martirio no podrá con su doloroso tormento apagar la luz de mi fe en ti.
Tú has creído, Tomás, porque me has visto. Pero bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Estaba escrito: el Hijo del Hombre padecerá. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Ahora mi Padre Celestial está conciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo os envío a ustedes a recibir el Espíritu Santo. Suelten una paloma blanca. Vayan como ovejas entre los lobos. Hagan discípulos entre todas las naciones. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Enséñenles los mandamientos que les di. Practíquenlos y cúmplanlos para ser eternamente felices. Ahora nuevamente abandono el mundo y voy a donde está mi Padre. Señor, quédate con nosotros. Nos haces falta. No deben temer. Yo estaré con ustedes cada día hasta la consumación del tiempo. Oh, pueblo de Israel. Oh, pueblo de Israel. Venturosos descendientes de Abraham y de Jacob, ya sobre la tierra afortunada de Judá ha descendido el Dios fuerte, el Dios poderoso, que llevará vuestro estandarte glorioso por todo oriente. Corred, piadosas mujeres, sabios sacerdotes, esparcita Fausta Nueva por los dilatados confines de la Palestina. Hijos de Jerusalén, engalanaos como en la fiesta de los ácimos. Cantad como en la fiesta de los príncipes, porque aún esto y cuanto hagáis en honor a su advenimiento será pobre y mezquino para obsequiar al Mesías Salvador de nuestra oprimida raza.